We eating good, yeah. I'm a fat man. Feed it chewing drugs like Pac-Man. TMG, on your walk, man. You ain't fucking with it, you can take a walk, man. Take a walk, ay. Take a walk. You don't wanna push my buttons, take a walk. Take a walk, ay. Take a walk. You don't wanna push my buttons, take a walk, ay. Shorty jumping in the front row. I put a face on my wood like a totem pole. My lid's low from the blunt smoke. Feeling on a beat, holding blue notes, boy. You only busting down with a fucking bus pass. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo el especial de preguntas y respuestas en honor a los 7000 suscriptores. Les agradezco mucho por la cantidad de suscriptores que hay en el canal gracias a ustedes. Bueno, sin más relleno, comencemos. Adri Choque pregunta. 1. Una pregunta: ¿quién crees que ganaría, el General Tigre del episodio de Catwoman o Santa Infernal? Quizás el Santa Infernal. Alefiar 777 pregunta. 1. Analiza Kiko de la Creepypasta, la pijamada de Kiko. Ok, Jar, el análisis. 2. Personajes que le ganan a Pinhead. Algunos personajes que se me ocurren son Candyman, Freddy Fazbear, Ingrid y Daredevil del 2003. 3. ¿Harías un video de por qué Nickecrack.exe le gana a Flippy? Así es. 4. ¿Qué opinas de Carlos Harris? Es un buen usuario y no pienso nada malo de él. 5. ¿Harías un versus de barra Brandon Breyer, Brighorn, contra Splendid, Amnesia? Por supuesto. 6. ¿Harías un versus triple de barra Evil Chavo, Final Chavo, Chavo Revenge y la novela de Evil Chavo, contra Patty Asesina contra Robin Asesino? Obviamente. 7. ¿Podemos hacer amigos? Claro que sí. PD. Felicidades por recuperarte tus 7000 subs. Alefiar 777 pregunta. 2 preguntas extras. 1. ¿Analiza Medi, SMG4, algo extraño le pasa a Medi? Claro que sí. 2. ¿Volverás a hacer comparativa y personajes analizados? Tal vez lo haga algún día. Alejandro Corona pregunta. 1. ¿Por qué no me enseñaste personajes que le diga que no le ganan y que le ganan a X personaje los últimos vídeos que hiciste de qué tan fuerte es personaje? Pues no se me ocurrió ningún personaje XD. Ali de Jesús Duque Ciro pregunta. 1. ¿Quién gana, Trigon los jóvenes titanes originales, contra, Bill Cipher serie Gravity Falls, contra, Black Hat de los cortos de villanos, contra, Discord serie My Little Pony? Por ahora no sé XD. 2. Felicidades por los 7000 suscriptores, siempre te apoyaremos. Muchas gracias. 3. ¿Has jugado Infamous? He visto vídeos pero como tal no lo he jugado, aunque me gustaría hacerlo. Andrés Vladimir Nieves Robles pregunta. 1. Felicidades por los 7000 subs. Muchas gracias. 2. ¿Qué personajes le ganan y no le ganan a V de la película V de Venganza? No se me ocurre nadie XD. 3. V contra el Capitán América del Q en combate con preparación, primer encuentro y en un combate a muerte. Pues quizás V pueda dar buena pelea, pero es posible que el Capitán América gane aunque sea con dificultad. Arián Guerrero Z. Enrique pregunta. 1. ¿Harás análisis o versus con los personajes del canal Cylon 09? Claro que sí. 2. ¿Qué harías si llegas a los 35000 subs? Me emocionaría mucho y estaría feliz por la cantidad conseguida en ese momento. 3. ¿Harías una serie de todos los mundos con THTF etcétera etcétera como hizo Stellar Drasie, que se llama Una Batalla Entre Mundo? Tal vez lo haga. Atemisa 93SSJ pregunta. 1. ¿Quién crees que ganaría, Víctor Crowley contra Jason Voorhees? No sé XD. 2. ¿Quién crees que ganaría, Terminator contra Logan? Quizás Logan. 3. ¿Terminator contra Depredador? Pues Depredador, al menos algunas versiones. Aumin Rocha pregunta. 1. ¿Podrías decir quién es más fuerte? Light el dragón rojo de High School DxD o Slicer el dragón celestial de Yu-Gi-Oh. Pues no conozco bien al segundo personaje, por lo que no sé qué decirte. Bacon 336 pregunta. 1. Si vas a hacer una batalla, no pongas a Flippy, que me da miedo, porfa. Yo veo cuando quiera usar o no a Flippy en versus, pero no te preocupes, ya que por ahora no sé cuándo lo use para un nuevo versus. Black Cat Productions en cuarentena. V pregunta. 1. ¿Harías un versus entre Flippy contra Monster Cookies? Claro que sí. Blanca Río Herrero pregunta. 1. Pikachu contra Foxy de todos los juegos de FNAF. Creo que Pikachu.
2, porque es difícil el resultado del niño nuevo South Park retaguardia en peligro contra Mario de todos sus juegos. La verdad no sé. 3, Inkling Splatoon 1 y 2 contra Suicide Mouse de su video del 2014 Real y Happy Mouse y Five Nights at Treasure Island. No conozco bien las habilidades de ambos en realidad. 4, All Star PvP Garden Warfare contra Po de sus 3 transformaciones de Slendetubbies 3. Quizás gane Po. 5, Flippy Malvado de la serie Happy Tree Friends contra Mysterion South Park retaguardia en peligro. Gana Mysterion con algo de dificultad. 6, Grinch 2000 contra el pollo gigante padre de familia contra Puppet de sus animaciones y todos los juegos de FNAF. El pollo gigante. 7, Freddy FNAF 1 y 2 contra León vida real. Tal vez Freddy. Brandon Ismael, pregunta. 1, ¿harías que tan poderoso es Kirito? Claro que sí. 2, ¿harías un versus entre Evil Ryu contra Orochi de KOF 3? Obviamente. 3, ¿qué película te gusta ver si de terror o de peleas? Me gustan ambos géneros aunque creo que me gusta más las películas de peleas. Bruce Griffin, pregunta. 1, ¿quién ganaría entre Kid Buu contra Brandon Reyer? Gana Kid Buu. 2, ¿qué es lo que esperas para este 2021? Que mejore la situación actual y todo vaya mejor que en 2020. 3, ¿crees que finalice la pandemia este año o seguirá igual como el año pasado? Espero que termine en 2021. Carnivora Productions 123, pregunta. 1, ¿harías un versus de Cartoon Cat, Trevor Henderson, contra Space Godzilla, Composite? Por supuesto. 2, ¿serie favorita? Puede depender aunque tengo varias series favoritas que no se me ocurre cuál elegir. 3. ¿Puedes hacer un versus de Zalgo, Cósmico, contra Sirenea, Trevor Henderson? Claro que sí. 4. ¿Quién gana Bill Cipher, Gravity Falls, contra él, las chicas superpoderosas? Quizás él. Chen Productions XD, pregunta. 1. Oye, soy yo tu amigo, es que estoy en otra, soy Diego. Me alegra verte nuevamente, amigo. Dark Pepe José Productions, pregunta. 1. ¿Cómo conociste los versus? Como toda persona viendo vídeos en YouTube hasta que notas un video versus y así los conoces XD. 2. ¿Puedes hacer que tan fuerte es Luke Skywalker de Star Wars? Claro que sí. 3. ¿Tendrás asistentes? Tal vez obtenga más asistentes y quizás traiga a los anteriores asistentes luego de no usarlo por mucho tiempo. Goku.Bigf en cuarentena, pregunta. 1. Rey del mar profundo contra Superman, universo cinematográfico de DC. Creo que Superman. 2. Cabal, Mortal Kombat, contra Thunderfall. Quizás Thunderfall, pero le costaría por la velocidad de Cabal. 3. Boros contra Cooler. Gana Cooler. Gonzalo Jiménez, pregunta. 1. ¿Puedes hacer Pidi contra Valdís, por favor? Por supuesto. 2. ¿Puedes hacer Spider-Man contra Scout? Obviamente. 3. ¿Puedes hacer un top 5 personajes que no le ganan a Pidi? Claro que sí. 4. ¿Puedes hacer que tan poderoso es Pac-Man? Sí, puedo hacerlo. 5. ¿Puedes hacer Cartoon Cat contra el impostor? Claro que puedo. 6. ¿Quién gana entre Sonic contra Mario? Depende de las versiones de ambos personajes. H, la persona con la letra H, pregunta. 1. ¿Por qué algo Ghostface, versión Scary Movie, como Avatar? Porque es una de mis versiones favoritas de Ghostface. 2. De todos los versus que has analizado, ¿cuál fue tu favorito? No sé, XD. Harry Córdoba, pregunta. Primera pregunta. ¿Podrías hacerle un qué tan fuerte es Batman de la saga Arkham Asylum, City Ignite? Claro que sí. Segunda pregunta. ¿Realmente esperabas llegar tan lejos con este canal? Espero llegar hasta donde pueda. Tercera y última pregunta. ¿Qué esperas de este nuevo año 2021? ¿Crees que sea mejor que el no tan buen año 2020? Espero que el 2021 sea mejor que el 2020 y se arregle el problema de la pandemia del coronavirus. Henry Guerrero, pregunta. 1. Felicidades. Gracias. 2. Shrek o Calamardo. Shrek. 3. ¿Quién ganaría Leon Scott Kennedy contra Max Payne? Tal vez Leon Scott Kennedy. Gianluca Teles y Mares, pregunta. 1. Personajes favoritos de videojuegos. Cabe resaltar que existen varios personajes que son mis favoritos, pero si dijera algunos personajes pues serían como por ejemplo, Sub-Zero, Scorpion y Liu Kang de Mortal Kombat. Leon Scott Kennedy, Nemesis, Albert Wesker, y Chris Redfield de Resident Evil. Piranije de Silent Hill. Mickey Mouse, tanto la versión de Epic Mickey como la versión de Kingdom Hearts.
algunos personajes clásicos como Sonic y Mario. Y otros personajes de más videojuegos que podría decir, pero no quiero alargar la lista XD. Ignacio Céspedes, pregunta. 1. Felicidades, bro. Gracias. 2. ¿Analizarías a Meliodas de los 7 pecados capitales? Claro que sí. 3. ¿Sabías que vendrá Hotel Transilvania 4 y Sin Benny Canta 2 en 2021? Yo no sabía eso. Instructins, pregunta. 1. ¿Cómo conociste la comunidad de los Versus? Creo que ya respondí eso. 2. ¿Somos amigos? Claro que sí. 3. ¿El Teletubby negro, del video de los Teletubbies mueren, contra Uber Jason? Quizás Uber Jason. Infritor 80 Fanfics y Versus, pregunta. 1. ¿Qué oponente le darías a Pode Slendytubbies 3? Pues no se me ocurre nadie. 2. ¿Qué me recomendarías cuando me quede sin ideas para un Versus? V. Pues tengo algunas ideas que si quieres te podría dar. 3. ¿Qué oponente le pondrías a Nemesis de Resident Evil 3 Remake? Por ahora no se me ocurre algún oponente. Irma Varelli, pregunta. 1. ¿Quién gana entre Super Sonic y Goku Ultra Instinto? El Sonic de los videojuegos perdería, pero el Sonic de los Archicomics ganaría. 2. ¿Quién gana entre Negativo Fernanfloo contra Sonic.exe? Creo que Sonic.exe. 3. ¿Quién gana entre Minecraft.exe contra Pikachu? Minecraft.exe le gana a Pikachu de Pokémon. Irupe Gamer, pregunta. 1. Deadpool contra Kirevin. Quizás Deadpool. 2. ¿Puedo ser tu asistente porza y Q tenga el avatar de Nightmare Freddy? Claro que sí. 3. ¿Harías que tan fuerte es Golden Freddy de Old Memories? Obviamente. Javier 333, pregunta. 1. ¿Harías que tan poderoso es Ness de Artbound? Claro que sí. 2. ¿Harías un versus entre Saitama contra He-Man? Tal vez. 3. ¿Quién gana Liu Kang Godzilla contra Meliodas modo asalto? Estas son todas mis preguntas. Quizás Meliodas. Giovanni Cabrera, pregunta. 1. ¿Harley Quinn contra Tiffany, la novia de Chucky? Quizá Harley Quinn. 2. ¿Qué opinas sobre los Actels? Me caen mal XD. 3. ¿Somos bros? Sí XD. Jigsaw 117, pregunta. 1. ¿Por qué le robaste el edit de tu intro a Cafixo? Lo pones en tu intro y ni lo mencionas, además que sale su nombre abajo a la izquierda de la intro lol. Un amigo mío fue el que hizo la intro, así que quéjate con él, ya que él fue quien me hizo la intro y ni siquiera conozco a Cafixo, y si esa persona ya vio mi intro le pido perdón por las molestias. Joaquín 385, pregunta. 1. Granny contra Spepidoy. No conozco bien al segundo, o quizás sí, pero creo que el nombre no me suena de nada. Jorge CR, pregunta. 1. ¿Va a hacer un versus de Morrigan contra Chucky contra Leprechaun contra Bingo de Banana Split? Claro que sí. 2. ¿Quién gana villanos de Disney contra Slashers de terror? Depende de los villanos, por lo que considero un empate. 3. ¿Mickey Mouse contra todos los Slashers de terror? Una versión composite o la más poderosa creo que podría ganar a todos los Slashers al parecer. Carla Hernández, pregunta. 1. ¿Analizarías a Axel Genocida? Claro que sí. Carla Hernández, pregunta. 1. ¿Planes para vivir siendo youtuber y qué te inspiró a serlo? Intentaré la manera de poder vivir siendo youtuber, y como siempre he dicho, me inspiro los vídeos de los loquenderos que existen. Kawe Enrique, pregunta. 1. Hola amigo, ¿tú tener cuántos años? En 2021 cumplo 17 años. Kevin David Gálvez Flores, pregunta. 1. ¿Género musical favorito? No sé cuál sería mi favorita XD. 2. ¿Quién gana entre Venom, 2018, contra Rhino, Espectacular Spider-Man? Quizás Rhino, pero con dificultad. 3. ¿Hay algún usuario que te caiga mal? Por ahora no. Taguiado 93, pregunta. 1. ¿Quién crees que ganaría Doctor Strange de los cómics contra Thor cinematográfico? Gana Doctor Strange. 2. ¿Quién ganaría Jason Zombie contra Victor Crowley? No sé XD. 3. Dormammu de Marvel contra Trigon de DC. La verdad no se me ocurre quién de estas poderosas entidades podría ganar. Los Presotas, pregunta. 1. ¿Analizarías a Kenshiro de Okuto no Ken? Claro que sí. 2. ¿Harías un versus entre Aku de la serie de Samurai Jack contra Kirby? Obviamente. 3. ¿Quién gana a Kenny Omura de Madoka Mágica contra Goku de la saga de Freezer de Dragon Ball Z? La verdad no conozco bien al primer personaje. Mangle de Fox 2 HD, pregunta. 1. ¿Un versus de 4 de Pinhead, Mickey Crack.exe, Alastor y Leprechaun? Buena idea. 2.
¿Te gustaría aparecer como cameo y personaje invitado para una animación que pienso hacer? Claro que me gustaría aparecer como cameo y personaje invitado. 3. ¿Un análisis a Homero Simpson? Gracias por la sugerencia. Marco Rocha, pregunta. 1. ¿Quién gana Cherry Bomb de Advin Hotel contra Lona de Yuba Boss? Pues no sé XE. 2. ¿Cómo sería Ben Tennyson tenía ADN de la raza de Darkseid, los nuevos dioses de DC de Post-Crisis No Omnitrix? Pues sería una de las transformaciones más poderosas que tendría Ben Tennyson. 3. ¿Puedes hacer la análisis de Homelander de la serie de The Boys? Claro que sí. Mari Barrios, pregunta. 1. Alastor vs Impostor, pero la versión de Alastor es Advin Hotel y cómic oficial y Impostor juego de Among Us, ¿quién gana? Ok. Pues creo que gana Alastor. María Inés Órdenes, pregunta. 1. ¿Qué opinas de Vortex de Incom? Me gustan sus vídeos y lo considero un buen usuario. 2. ¿Quién gana entre el calamardo suicida en canónico Rorschach cinematográfico? Gana Rorschach. 3. ¿Qué opinas de Super Wario Man? No lo conozco bien, así que no sé qué decir. Mario Fernando Pinedo, pregunta. 1. ¿Podías hacer un VS de 6 entre Mickey Crack, parodia musical Tenten, contra Ann Hathaway Mentox, Madness Combat, contra Henry Stickman, keyboard de Complete The Missions, contra el impostor, de las animaciones de Among Us del canal de Chimaru, contra Ruby, contra Shebas, todos los episodios de Happy Tree Friends Amnesia? Obviamente. Marta Mata, pregunta. 1. ¿Quién gana Red de Angry Bird contra el impostor de Among Us? Quizás el impostor, pero quizás con dificultad. 2. ¿Harías que tan poderosa es Rem de Re:Zero? Por supuesto que sí. Martín Canet, pregunta. 1. ¿Harías un versus de 4 personajes que serían Jason Voorhees, versión Super Zombie, contra Victor Crowley, versión de las películas Hatchet 1, Hatchet 2 y Hatchet 3, contra Michael Myers, versión canon, contra Freddy Krueger, versión las películas Pesadilla en la calle Elm 5, Pesadilla en la calle Elm 6, Pesadilla en la calle Elm 7 y Freddy contra Jason, por favor? Claro que sí. Mauricio Prieto Rodrigo, pregunta. 1. Mario de todos sus juegos contra Gary, Bob Esponja vs Zombies, Panchito Matrix. Quizás Mario. 2. Impostor contra Tinky Winky Slendetubbies 3. Pues quizás Tinky Winky con algo de dificultad. 3. Personajes que no le ganaría a Foxy de todos los juegos de FNAF. No se me ocurre nadie. Max 2012 Acuña, pregunta. 1. ¿Harías mi torneo de 16 versus? Lo intentaré. 2. ¿Podrías hacer mi versus si es Sonic la Pelicida contra Godzilla? Claro que sí. 3. No tengo otro ID XE. XD jaja. Mini Zorro 7, pregunta. 1. ¿Con qué haces el locuendo? Uso una aplicación para el locuendo, siendo en mi caso el Speech. 2. ¿Te gustaría que te haga un reto en el próximo vídeo? Si es que quieres. 3. ¿A qué edad dejarás YouTube? Postdata, me gustan tus vídeos. En primera intentaré de no abandonar YouTube y en segunda gracias. Nemeri, pregunta. 1. Rino, espectacular Spider-Man, contra Steve, Minecraft. Pues en modo creativo gana Steve, aunque en modo supervivencia perdería contra Rino, pero al menos aguantaría hasta cierto punto. 2. ¿Qué opinas de mi análisis a Plasma Bomber? Está bueno el análisis. 3. ¿Cómo sería tu reacción a los 100,000? Me sentiría orgulloso de la cantidad a la que he podido llegar. Noble 6, pregunta. 1. Haz un qué tan fuerte es Noble 6, Alo Reach. Gracias por la sugerencia. Ociel Torres Puente, pregunta. 1. Un versus de 4 Lincoln World vs Luna World vs Luan World vs Lin World. De los 4 Low, pues no sé XE. Phantomian 2021 XE, pregunta. 1. Flippy contra Monster Cookies contra Bunnyman contra Sonic de la película. Gana Sonic. 2. ¿Te gusta la Fanta? Sí, me gusta. 3. Fleegle contra Rat contra Piggy. Quizás gane Rat. Rodrigo Orlando Vázquez Cusipuma, pregunta. 1. Jeff the Killer contra Mickey Alteri. Gana Jeff the Killer. 2. Jason Voorhees contra Slenderman. Depende de la versión de ambos, aunque quizás gane Slenderman. 3. ¿Me saludas? Saludos XD. Santi Myers, pregunta. 1. ¿Quién gana 3 dedos, Camino hacia el Terror o Michael Myers, H20? Tal vez Michael Myers. 2. ¿Quién gana 3 dedos o Jeff the Killer, cronológico? Quizás Jeff the Killer, aunque tal vez tenga problemas. Seba 1887, pregunta. 1. ¿Quién crees que gane?
David Dunn contra Michael Myers, cualquier versión ya sea de H20, Canon, Thorn. Creo que David Dunn aunque con algo de dificultad. Sir. Slacker-chan, pregunta. 1. ¿Podrías analizar a mi personaje y decir qué personajes que le ganan y no le ganan? Claro que sí, pero necesito que me des información de tu personaje. 2. ¿Harías un combate entre mi personaje contra Jeff the Killer? Claro que sí. 3. ¿Te gusta la ensalada XE? No XE. Spider-Yeah-Yeah's Fase 8975 El Kender, pregunta. 1. ¿Cómo te caigo? Me caes bien. 2. ¿Juego favorito? Muchos juegos me gustan, aunque si tuviera que escoger alguna pues por ahora sería el de Mortal Kombat. 3. ¿Qué opinas de Mortal Kombat? Pues me gusta mucho los juegos de la franquicia y espero que la nueva película que vendrá próximamente. Spider Goku SSJ, pregunta. 1. Ben 10 contra Izuku. Ben 10. 2. Max Dino Rey contra Goten. Goten. 3. Spider-Man contra Naruto Niño. Creo que Spider-Man. The Bacon, pregunta. 1. ¿Qué piensas de Vortex? Ya lo dije antes. The Challenger 1954, pregunta. 1. ¿Sabías que el creador de Gon, o sea el de la película de Charlie Graves, te comentó en el vídeo de Charlie vs Twisty? La verdad no lo sabía, pero gracias por informarme de eso. The Special One, pregunta. 1. ¿Eres chico o chica? Soy chico. 2. ¿Harías un versus entre el impostor contra Flippy contra Monster Cookies? Obviamente. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscríbanse si no lo están. Les agradezco por dejar sus preguntas que yo respondí en el video y espero que les vaya bien en este año, así que hasta la próxima ocasión amigos. Adiós, chao, y hasta la próxima.